Bienvenidas a un nuevo video. Esta ocasión les voy a compartir cómo tejer esta blusa abierta con motivos de piñas. Estoy utilizando un hilo de algodón de la abuela, es hilo número 6, con un gancho del número 3 de aluminio. Recuerden que en la descripción del video les dejo igual los datos del material que voy a utilizar y el número de gancho. Comenzaremos tejiendo 193 cadenas. Subimos con 3 cadenitas, una cadena para separar y en el mismo punto tejemos otro pilar para que nos quede así una V. Separamos de 2 cadenas y en el extremo de abajo dejamos 5 cadenitas de separación. En la cadenita número 6 tejemos 2 pilares, una cadena para separar y 2 pilares. Continuamos repitiendo 2 cadenas para separar, 2 pilares y en esta ocasión lleva 3 cadenitas para separar. Únicamente al inicio y en la parte final nuestra V solo lleva una cadenita de separación. Vean cómo todo va igual. Repetimos esta. Es una y una. Esta lleva una cadena de separación, esta lleva tres, esta lleva una, esta lleva tres. Desde que iniciamos, aquí llevamos 5 cadenas para separar. En total nos deben de quedar 33 motivos. Así contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Aquí les muestro un pequeño gráfico que les hice, a ver si le entienden un poquito. Iniciamos con 193 cadenas, subimos con 3, una cadena de separación, en el mismo punto tejemos otro pilar. Aquí se muestra cómo el siguiente son 2 pilares, una cadena, 2 pilares, y están clavados en una misma cadena. 2 cadenas para separar, dejamos 5 cadenitas y el siguiente es un pilar, 3 cadenas, un pilar. El siguiente continuaría repitiendo este que es el segundo. Así hasta terminar nuestra primera vuelta. Comenzamos nuestra segunda vuelta subiendo con 3 cadenas. 1, 2, 3. En el mismo punto tejemos 2 pilares más. 1 y 2. 3 cadenas. Tomamos hebra y en la conchita, en la primer conchita en el centro, tejemos 2 pilares. Una cadenita. 2 pilares más. Tres cadenas, 1, 2, 3, tomamos hebra y aquí en el centro tejemos 5 pilares, 1, 2, 3, 4, y 5. 3 cadenas.
Y de nuevo tejemos una conchita, que son dos pilares, una cadenita y dos pilares. Aquí vamos a ir tejiendo hasta terminar esta vuelta. Yo les voy a ir explicando el inicio y cómo terminamos la vuelta, para no hacer tan grande el video y es repetir lo mismo. Aquí todo vamos a ir tejiendo como corresponde en cada. Aquí continúan tres cadenas y cinco pilares. Termino y les voy a mostrar cómo cerrar la vuelta, cómo, bueno, no cerrarla, cómo tejer los tres pilares al final. Cada vuelta vamos a ir volteando nuestro tejido. Terminamos nuestra vuelta haciendo tres cadenas. Tomamos hebra. Dejamos una cadenita. Y en la siguiente tejemos uno, dos y tres pilares. Así es como terminamos nuestra vuelta número 2. Volteamos nuestro tejido para iniciar lo que es la vuelta número 3. Subimos con tres cadenas, 1, 2, 3, una cadena de separación, tomamos hebra, tejemos un pilar en el segundo de los pilares, una cadena de separación, tomamos hebra, tejemos un pilar en el último, así es como nos queda, una cadena lazada, de nuevo tejemos la conchita. Una cadena, recuerden que la conchita son dos pilares, una cadena y dos pilares. Una cadena, tomamos hebra y aquí donde están los cinco pilares, en cada uno de los pilares vamos a tejer un pilar, una cadena de separación. Una cadena, un pilar, una cadena, un pilar, una cadena y por último el quinto pilar. Así continuamos hasta llegar al final, que vamos a hacer igual tres pilares separados de una cadena. Terminaremos nuestra vuelta número 3. Hago una cadena, tomo hebra. En los tres pilares de la vuelta anterior hacemos un pilar en cada uno, separando de una cadena. Uno, dos y tres. Aquí terminamos nuestra vuelta número 3. Empezamos la vuelta 4 girando nuestro tejido. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Unimos con medio punto en el pilar. Cinco cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Unimos en el último pilar con medio punto. Nos quedan así dos arquitos. Hacemos dos cadenas. Uno, dos cadenas, lazada y tejemos nuestra conchita.
una cadena, dos pilares. Tres cadenas. Unimos con medio punto en el primer espacio, en el espacio entre los dos pilares. Unimos con medio punto. Hago cinco cadenas. Uno con medio punto en el siguiente espacio. Cinco cadenas. Unimos con medio punto, cinco cadenas, uno con medio punto, tres cadenas, tomamos hebra y de nuevo tejemos la conchita. Así nos debe de quedar. Aquí es para formar una de las piñitas. Nos quedan tres arcos. Continuamos así hasta terminar toda esta hilera, que es la número 4. Terminamos nuestra vuelta haciendo una cadena, unimos en el primer pilar con medio punto, 5 cadenas, unimos en el segundo pilar con medio punto. Aquí nos queda nuestro primer arco. Hago dos cadenas. Tomamos hebra. Dejamos una cadenita de separación. Y sobre el pilar, que forma lo que es el inicio de la vuelta, sobre ese pilar, tejemos un pilar. Así nos quedan los dos arquitos. Y quedamos en la parte de arriba para continuar nuestra vuelta número 5. Giramos nuestro tejido. Empezamos nuestra vuelta número 5 subiendo con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Las unimos en este arco con medio punto. 3 cadenas, 1, 2, 3, lazada y tejemos nuestra primer conchita. Tres cadenas y sobre cada uno de los arcos haremos medio punto, cinco cadenas, medio punto, cinco cadenas, medio punto. En esta vuelta nos quedaron dos arcos sobre lo que es nuestra piña, tres cadenas y tejemos nuestra conchita. Terminamos nuestra vuelta número 5 haciendo 3 cadenas, unimos con medio punto, 5 cadenas. Estas 5 cadenas las vamos a unir en este extremo con medio punto. Aquí terminamos lo que es la vuelta 5. Giramos nuestro tejido y empezamos la vuelta número 6. Empezamos la vuelta número 6 subiendo con 3 cadenas. Tejemos 3 más, en total que sean 6 cadenas. Clavamos con medio punto, donde hicimos las cadenitas de la vuelta anterior,
Clavamos en la segunda cadenita con medio punto. Nos debe de quedar así. Tres cadenas. Después de unir nuestras cadenas, hacemos tres cadenitas, tomamos hebra y en donde está la conchita tejemos dos pilares. Uno, dos, dos cadenitas, dos pilares, dos cadenitas, dos pilares. Ahora nos quedan así. Tres cadenas. Unimos con medio punto donde está nuestro primer arco. Tres cadenas. Cinco, perdón. Cuatro, cinco. Unimos con medio punto. En esta vuelta nos queda un solo arco, tres cadenas, tomamos hebra y donde está la conchita volvemos a tejer lo que son tres grupos de dos pilares, separándolos de dos cadenas, uno y dos. Dos pilares, dos cadenas. Dos pilares. Esta ya es la vuelta número 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos así toda esta línea. Terminaremos nuestra vuelta 6. Hago las tres cadenitas, clavo con medio punto. En la segunda cadenita, tejo dos cadenas lazada y en el último pilar de la vuelta anterior, en la orilla, clavo mi gancho y tejo 1, 2, 3 sacadas. Así terminamos nuestra vuelta número 6. Giramos el tejido. Subimos con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Lazada y en el primer espacio tejemos una conchita. Dos pilares. Dos cadenas. Ponemos una cadena de separación lazada y en el siguiente espacio de nuevo tejemos la conchita, que son dos pilares, dos cadenas y dos pilares. Cuatro cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y unimos con medio punto en el arco de la piña. 4 cadenas. Y se repite lo que son las conchitas. Las conchitas que hicimos aquí al inicio. Nos está quedando muy bonito. Les muestro cómo se ven las piñitas. Aquí terminamos igual como les mostré. Aquí repetimos. Esta es la vuelta 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sí, es la vuelta número 7.
Terminamos así y les muestro cómo terminar lo que es la línea. Terminamos la vuelta número 7 haciendo 6 cadenas y las unimos con medio punto en la vuelta anterior. Dejamos 1, 2 y en la tercera cadenita ahí unimos con medio punto. Si nos queda cerrada esta vuelta, que es la número 7, giramos nuestro tejido para empezar la vuelta número 8. Empezamos la vuelta número 8. Subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Dos cadenitas, en total fueron 6. Contamos 1, 2, 3 y en la cadenita número 4 unimos con medio punto. Dos cadenitas, tomamos hebra y tejemos una conchita. Las conchitas van con dos cadenitas de separación. Tomamos hebra y tejemos otra conchita en el centro de la vuelta anterior donde hicimos una cadena. Aquí tejemos una conchita. Dos cadenas, dos pilares. Tomamos hebra y tejemos por último la tercer conchita. Dos cadenas. Contamos 1, 2 y en la tercera cadenita unimos con medio punto. 5 cadenas, unimos con medio punto en la segunda cadena. Dos cadenitas, tomamos hebra y de nuevo empezamos a tejer nuestras tres conchitas que hicimos aquí al inicio. Las vamos a tejer igual acá. Así es como queda aquí arriba de la piña. Nos va a quedar este arco de 5 cadenas, 2 cadenitas. Es la vuelta 8. Voy a terminar toda la línea y les muestro cómo hacer aquí el final. Ya para cerrar nuestra vuelta 8, tejemos 2 cadenas, dejamos 2 cadenitas y unimos con medio punto. Dos cadenas, tomamos hebra y aquí metemos nuestro gancho, sacamos nuestra hebra y vamos a tejer un pilar de 3 sacadas, 1, 2 y 3. Así termina nuestra vuelta número 8. Empiezo subiendo con 3 cadenas, 1, 2, 3. En el mismo punto tejemos otros 2 pilares. En total tenemos 3 pilares en el inicio de la vuelta número 9. 3 cadenas, unimos con medio punto en la primer conchita. 5 cadenas, unimos con medio punto en la segunda conchita, 5 cadenas, unimos en la última conchita, 3 cadenas, tomamos hebra y aquí donde hice las 5 cadenitas en este arco que quedó sobre la piña, en la tercera cadenita tejemos una conchita, dos pilares,
dos cadenas, dos pilares, tres cadenas y unimos en la primer conchita con medio punto. Y así volvemos a repetir lo que sigue aquí, serían cinco cadenas y medio punto en la conchita del centro. Así hasta terminar nuestra línea número 9. Cerramos nuestra vuelta, tres cadenas, tomamos hebra, en este arco que nos quedó en la vuelta anterior, dejamos dos cadenitas de separación y en la tercera vamos a tejer los tres pilares que hicimos al inicio de esta vuelta, de la vuelta número 9, que hicimos tres pilares, así nos queda. Aquí está el inicio de la vuelta, son tres pilares. Empezaremos la vuelta 10 volteando nuestro tejido. La vuelta 10 la empezamos subiendo con tres cadenas, 1, 2, 3, una cadena para separar, tomamos hebra. Vamos a abrir los pilares, los dos primeros, y entre el primer pilar y el segundo de la vuelta anterior, metemos nuestro gancho y tejemos dos pilares. Tres cadenas. Son seis cadenas. Hice tres, me faltan tres, cuatro, cinco y seis. Unimos con medio punto en el centro de los arcos que hicimos en la vuelta anterior. Hicimos 5. Ahí unimos con medio punto. 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Unimos en el siguiente arco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tomamos hebra y vamos a tejer nuestra conchita donde hicimos la conchita en la vuelta número 9. Dos cadenitas y dos pilares. Seis cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis. Unimos en el primer arco, en el centro con medio punto, seis cadenas, unimos igual en el siguiente arco, así nos deben de quedar tres arcos de seis cadenas y tejemos nuestra conchita. Al finalizar la vuelta, hacemos seis cadenas y tejemos dos pilares, una cadena de separación y un pilar clavando en el pilar de la vuelta número 9. Cierro la vuelta número 10, hago mis 6 cadenas, tomo hebra, dejo dos pilares y en el espacio dejo dos pilares, 1, 2, una cadena de separación, tomamos hebra, jalamos así para dejar la cadenita que dejamos de separación. Buscamos lo que es la última cadenita de nuestro pilar y tejemos un pilar. Giramos el tejido, subimos con tres cadenas, 1, 2, 3, una cadena para separar, tomamos hebra y en el espacio tejemos de nuevo dos pilares. 1 y 2. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos hebra y en el arco que dejé aquí en el centro, tejemos 8 pilares. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. 6 cadenas. Tomamos hebra y tejemos nuestra conchita. Dos pilares, dos cadenas, dos pilares. Recuerden que les estoy explicando parte de, o sea, el principio, parte de donde está nuestra piña que se está trabajando, donde van las conchitas. Aquí se sigue repitiendo, este es este y estas conchitas es este. Por eso avanzo yo hasta el final y les muestro cómo termino mi vuelta. Para no hacer el video tan largo, va a ser un video que estoy tratando de hacerlo despacio, porque la blusa sí es un poquito más difícil que una blusa de las que he tejido, ya que es abierta y es un poquito más laboriosa. Terminando la vuelta número 11, 6 cadenitas, tomamos hebra, dejamos los dos pilares y en el espacio tejemos dos pilares, 1, 2, una cadenita para separar, lazada, buscamos la cadenita del pilar y tejemos un pilar. Repetimos lo mismo que la vuelta anterior, giramos nuestro tejido, empezaremos la vuelta número 12 subiendo con 3 cadenas, una cadenita para separar, tomamos hebra y en el espacio de la cadenita de separación tejemos dos pilares, 1 y 2. Aquí hacemos una cadenita, tomamos hebra y en cada uno de los pilares tejemos otro pilar separando de dos cadenas. Si ustedes ven que les queda el tejido como aquí, muy tirante, le ponemos dos cadenitas. Tomamos hebra y ahora sí tejemos nuestro pilar. Ya quedó mejor. Dos cadenas. Tomamos hebra, dos cadenas, hasta tener los 8 pilares con dos cadenas de separación. Dos cadenas y tejemos nuestra conchita. Estamos tejiendo la vuelta número 12. Se continúa tejiendo lo mismo que en esta vuelta, repitiendo donde corresponde y al final terminaremos nuestra línea que es la número 12. Recuerden que para terminar nuestra vuelta la debemos terminar como empezamos, dos cadenas, tomamos hebra, separamos y tejemos dos pilares, 1, 2, una cadenita de separación, tomamos hebra y tejemos un pilar. Giramos nuestro tejido. Empiezo la vuelta número 13 subiendo con 3 cadenas. 1, 2, 3, una cadenita para separar. Tomamos hebra y en el espacio tejemos dos pilares. 1 y 2, 4 cadenas, 2, 3, 4, unimos en el primer espacio de los pilares, unimos con medio punto, 5 cadenas, medio punto,
Empezamos tejiendo lo que son los arcos para nuestra piña, 5 cadenas, medio punto. En total nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 arcos. De nuevo, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y tejemos nuestra conchita. Dos pilares, dos cadenas y dos pilares. Continuamos hasta terminar esta vuelta que es la número 13. Termino la vuelta número 13, puse las cuatro cadenitas, lazada, tejo los dos pilares. Una cadena para separar. Tomamos hebra y clavamos en la última cadenita para formar un pilar. Aquí se aprieta la puntada. Listo, tenemos nuestro pilar. Giramos el tejido para empezar nuestra vuelta número 14. Igual subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 y una cadena para separar. Tejemos dos pilares en el espacio. Cuatro cadenas para separar, 1, 2, 3, 4. Unimos en los arcos con medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, medio punto. Medio punto. En esta vuelta nos quedan 1, 2, 3, 4 y 5 arcos. Tejemos 4 cadenas y tejemos nuestra conchita. Ustedes van a poner su tejido así. Y aquí notan ustedes si les queda jalado el tejido o que les quede muy ancho. Si notan que les queda muy jalado, aumentan una cadena. Si les queda muy ancho, le quitan una cadenita. Terminamos toda la vuelta hasta llegar al final y les indico cómo cerrarla. Terminando la vuelta 14, hice las cuatro cadenitas, lazada, tejemos los dos pilares, 1, 2, una cadenita. Y tejemos nuestro pilar. Giramos el tejido para comenzar la vuelta número 15. Subimos con 3 cadenas, una cadena para separar. Tejemos dos pilares en el espacio. Ahora en esta vuelta le voy a poner 5 cadenas para separar. 2, 3, 4 y 5. Unimos con medio punto y continuamos haciendo nuestros arcos de 5 cadenas. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. En esta vuelta nos quedan 4 arcos, 5 cadenas, tomamos hebra y tejemos nuestra conchita.
Seguimos así hasta terminar esta vuelta que es la número 15. Termino la vuelta número 15, tejo 5 cadenas, tomamos hebra y hacemos los dos pilares. 1, 2, una cadenita, tomamos hebra y tejemos un pilar. Giramos nuestro tejido para empezar la vuelta número 16. Vuelta número 16, subo con 3 cadenas, una cadenita para separar, tomamos hebra, tejemos dos pilares. En la vuelta anterior hicimos 5 cadenas para separar, en esta vuelta haré 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Unimos y hacemos los arcos de 5 cadenas, unimos con medio punto, 5 cadenas, cinco cadenas, medio punto, cinco cadenas y medio punto, seis cadenas, tomamos hebra y tejemos nuestra conchita. En esta vuelta que es la número 16, nos quedaron ahora 1, 2 y 3 arcos. Continuamos así hasta finalizar nuestra línea que es la número 16, tejiendo igual. Terminamos la vuelta 16, hago 6 cadenas, tomamos hebra. Aquí en el espacio tejemos los dos pilares. Una cadena de separación y tejemos un pilar. Giramos el tejido para empezar la vuelta número 17. En la vuelta 17 subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3. Aquí hacemos 2 cadenas para separar, 1, 2, tomamos hebra y en este espacio tejemos 2 pilares. En la vuelta anterior puse 6 cadenas, esta vez pongo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Unimos con medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto. 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada y aquí en la conchita tejemos 2 pilares. Dos cadenas. Dos pilares. Dos cadenas. Y dos pilares. Continuamos tejiendo donde corresponde. En esta vuelta nos quedan dos arcos y en cada conchita vamos a tejer tres grupos de dos pilares. Terminando la vuelta número 17, hago mis 7 cadenitas, lazada, tejo los dos pilares, dos cadenas, 1, 2 y por último tejemos un pilar. Giramos el tejido para empezar la vuelta número 18.
Iniciamos la vuelta 18 subiendo con tres cadenas lazada. En el espacio tejo dos pilares, dos cadenas lazada y en el mismo espacio tejo otros dos pilares. Ocho cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Unimos con medio punto, 5 cadenas, medio punto. En esta vuelta ya nos queda solamente un arco, 8 cadenas. Lazada, en el primer espacio tejemos una conchita, dos pilares, dos cadenas, dos pilares, una cadena para separar, tomamos hebra y tejo otra conchita. Termino la vuelta número 18, puse las 8 cadenitas, en el espacio tejo los dos pilares, dos cadenas, tomo hebra y tejo dos pilares. Tomo hebra y tejo otro pilar más clavado sobre las cadenitas que hago para subir. Giramos el tejido y empiezo la vuelta 19. Vuelta número 19, subo con 3 cadenas, 1, 2, 3, tomo hebra, separo. Y en el espacio de los dos pilares, los primeros, tejo dos pilares, 1 y 2. Una cadena para separar, tomamos hebra y en este espacio voy a tejer dos pilares, dos cadenas. Dos pilares. Ocho cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Unimos con medio punto, 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos hebra y en la primera conchita tejemos otra conchita. Son dos pilares, dos cadenas y dos pilares. Una cadena para separar. Tomo hebra y en este espacio de las dos cadenitas de separación tejemos otra conchita. Una cadena de separación y tejemos otra conchita.
Para cerrar la vuelta 19, tejí mis 8 cadenas, tomo hebra y en el primer espacio tejo dos pilares, 1, 2, dos cadenas, en el mismo espacio tejo dos pilares, una cadena, tomo hebra, dejamos dos pilares y en este espacio tejo dos pilares, tomo hebra y tejo un pilar sobre las cadenitas que subimos. Y así queda terminada la vuelta 19. Giramos el tejido para empezar la vuelta número 20. Para empezar la vuelta 20, tejemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unimos con medio punto en el centro de la conchita. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta cadenita de la vuelta anterior, unimos con medio punto. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Unimos en la cuarta cadenita de este espacio. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Lazada y en la primer conchita tejemos otra conchita. Tejemos 5 cadenas y unimos en el centro de la conchita que está en medio con medio punto. 5 cadenas, tomamos hebra y tejemos una conchita. Nos queda esta vuelta y dos más para separar nuestras mangas. Así continuamos tejiendo esta vuelta hasta terminar la 20 y les muestro cómo finalizar aquí. Iniciamos la vuelta número 20 subiendo con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos hebra y hacemos una conchita. Dos pilares, dos cadenas y dos pilares. Cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4. Unimos con medio punto, aquí donde están las cadenitas de separación. La cuarta cadena, unimos con medio punto, tejemos 5 cadenas, medio punto, cuatro cadenas, lazada y tejemos una conchita. Cinco cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Unimos con medio punto en la conchita del centro. Se tejen de nuevo 5 cadenas. Tomamos hebra y tejemos la conchita.
Continuamos así tejiendo donde corresponde hasta terminar la vuelta número 20. Terminamos la vuelta 20 haciendo la conchita y tejiendo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Unimos con medio punto en el último de los pilares. Giramos nuestro tejido para tejer la vuelta 21. Empezamos la vuelta 21 subiendo con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Unimos con medio punto. Contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadenita unimos con medio punto. Nos tiene que quedar así. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Unimos con medio punto. Cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4, tomamos hebra y en el arco del centro haremos una conchita. Dos pilares, dos cadenas, dos pilares. Cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4. Unimos con medio punto en la primer conchita. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Unimos con medio punto en el centro de las cadenitas. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Unimos con medio punto en el espacio de la siguiente cadenita, 5 cadenas y unimos en la última conchita. Aquí continúa hacer una conchita. Seguimos tejiendo hasta terminar la vuelta 21. Terminamos la vuelta 21, hice mis 5 cadenas, 1 con medio punto en la tercer cadenita. Tejo dos cadenas, tomamos hebra y tejeremos un pilar clavando nuestro gancho en el último pilar de la vuelta anterior. Tejemos un pilar de 3 sacadas, 1, 2 y 3. De esta manera nos queda terminada nuestra vuelta.